Bueno, esta es una iniciativa que surge a raíz de que queremos visibilizar todas las danzas que se practican en nuestra región, que son bastantes y hoy la vamos a ver durante esta jornada. Se divide en varios paneles con muchísimos disertantes. Han quedado también personas que quieren participar, que seguramente van a participar el año que viene, pero para el festival del viernes sí van a poder participar todos los que quieran, todos los profesores, que va a ser acá en la explanada Néstor Kirchner de nuestra Plaza Seca. Es algo que nosotros lo teníamos pensado junto a Graciela, que es coordinadora, y junto a Mira Rojas, que también es una coordinadora de esta convención, que es la primera y que fue declarada de interés provincial por todo el Pleno de la Cámara. Se va a desarrollar con 7 disertantes, que ahora dentro de un rato va a comenzar. Así que bueno, invitamos a todos los profesores que puedan unirse a este nuestro primer encuentro, primera confesión de convención de danzas misiones. Así que bueno, y el viernes a las 18 horas se va a hacer el festival de Kodami, que es, como les dije, la primera convención de danzas misiones. El impacto es muy importante porque hay que tener en cuenta que la danza en sí muchas veces ha sido el causal de que muchos jóvenes que la están pasando mal, que están tristes, que pasan por esa edad difícil que es la adolescencia y que adolece, salgan de eso y se encauzan en otra vida, porque estar dentro de la danza es eso, es vivir y respirar otro aire diferente que solo los que practican el arte lo pueden transmitir. Y bueno, y los profesores que hoy van a disertar van a exponer lo que ellos enseñan día a día a sus alumnos, porque es todo un aprendizaje de toda una vida. Ser bailarín no es fácil, no es cosa de un día para el otro, es una tarea que te lleva días, que te lleva años para dejarlo plasmado en minutos en un escenario. Y ahí es donde uno entrega realmente todo, es donde uno se siente completo. Y yo creo que estos espacios que se están abriendo acá en la Cámara, para que puedan venir los profesionales de la danza de la provincia de Misiones a visibilizar cada danza que se desarrolla acá, son muy importantes porque dan una apertura que quizás antes no se veía o quizás venían demandando los profesores, de poder estar en el lugar de las leyes, de poder ser parte, de poder construir juntos una sociedad mejor. Bueno, yo creo que este tipo de eventos sin lugar a dudas fortalece el trabajo que se viene realizando en los distintos municipios de la provincia con respecto a esta disciplina que es la danza. Que siempre nos sorprende por lo que vamos viendo, por lo que vamos recorriendo, por lo que vamos conociendo. Misiones ha crecido muchísimo en cuanto a cultura en sus diferentes disciplinas, pero la danza creo que siempre es lo que nos atrae, nos emociona y que sigue tan vigente, por supuesto, en cada lugar, manteniendo la identidad propia de cada uno de los municipios, tanto lo que tiene que ver con la ruta costera 2, el límite con los hermanos brasileños, como también hacia la ruta 12, todo lo que tiene que ver con la frontera paraguaya. Así que creo que es una mezcla de identidades, de cultura, que bueno, tienen su escenario y su manifestación propia. ¿Trabajó desde la subsecretaría para poder realizar esta convención? Sí, acompañando la iniciativa de la diputada Silvia Rojas, que nos invitó a compartir este momento. Por supuesto que siempre estamos tratando de compartir todas las actividades que se realizan en toda la provincia, y esto nos parece importante por la gran diversidad. Aquí hay gente de toda la provincia, tanto profesores como estudiantes de danza, que después van a replicar lo aprendido en este encuentro que va a ser intensivo. Hoy hasta las 6 de la tarde van a estar aquí compartiendo experiencias, intercambiando ideas y sobre todo conociéndose. Estando cerca es donde conocemos el trabajo de todos. El festival del viernes va a ser fantástico. Tenemos muchas escuelas participantes, tanto del interior como de Posadas. Se van a presentar todos los estilos de danza. Comenzamos a las 18 horas y nos extenderemos durante, yo pienso, si todo va bien y el clima nos acompaña, durante 2 horas y media de espectáculo. Es libre y gratuito, se hace en la Plaza Seca, en la Plaza Kirchner, Néstor Kirchner, y los esperamos a todos. Bien, ¿cómo se realizó la convocatoria? En realidad comenzamos con la convención y después tuvimos la gran idea de, bueno, ya que lo conversamos, lo mostramos, tenemos que hacerlo también sobre la escena, que es lo que hacemos cotidianamente, mostrar nuestro trabajo, armar coreografías, hacer bailar a los chicos. Van a ver
tanto alumnos como ballet de más grandes profesionales como alumnos pequeños. Todos van a mostrar su arte el viernes.